Hi, I'm Petri Huhtinen from Optomed. Today we will guide you through the following three topics: setting up Optomed Aurora and the connections, capturing good retinal images, preliminary image analysis, and transferring of the images. Optomed Aurora se entrega con su maletín hecho a medida que contiene todo lo necesario: cámara, módulo retinal, módulo anterior, estación de carga, cable USB, fuente de alimentación, visor ocular, baterías, unidad flash USB, paño de limpieza y el manual de usuario. Lo mejor es empezar la instalación con la estación de carga y la fuente de alimentación y los cables USB. Los cables se conectan en la parte inferior de la estación de carga. A continuación, conectamos el módulo retinal a la cámara, asegurándonos de que esté bien sujeto, y uno de los visores de silicona al módulo retinal. La cámara viene con dos copas para los ojos, una de repuesto. El último paso es instalar la batería en la cámara. La cámara viene con dos baterías. La otra batería puede ser almacenada en la estación de carga. El diseño del dispositivo se simplifica para que sea fácil de usar. Hay un botón obturador de doble acción para la captura de imágenes. Un botón de expulsión para separar el módulo óptico. Un optoroller para la navegación. Y botones de encendido y apagado. El estado de la batería se muestra con luces LED. Enciéndalo. Una vez que el sistema esté listo, al girar o pulsar el optoroller, se muestra el menú de los parámetros clave en la parte inferior de la pantalla. Objetivo de fijación, brillo, modo de enfoque, paciente y ajustes. En la parte superior de la pantalla hay iconos que muestran los ajustes seleccionados y el estado de la batería y la conexión inalámbrica. Optomed Aurora can be connected to a computer using the USB cable of the charging station or wirelessly. When using the cable, the images will be transferred automatically when the camera is set on the charging station. This time, we will be using wireless connection with a dedicated software provided by Optomed. Para configurar la conexión inalámbrica, vamos al menú de ajustes y seleccionamos cámara. Y luego inalámbrica. Allí, primero activamos la conexión inalámbrica y luego seleccionamos una de las dos opciones, modo de punto de acceso o modo de red. El modo punto de acceso crea la conexión entre la cámara y el software del cliente, mientras que el modo red utiliza las redes inalámbricas disponibles. Para esta demostración, seleccionaremos el modo red. Los detalles de la conexión se pueden comprobar en el menú. La conexión inalámbrica se puede desconectar del menú inalámbrico de la cámara seleccionando Wireless On u Off o del software del cliente seleccionando Disconnect. We have now learned to set up Optomed Aurora and connect the device to a computer using wireless connection. We are now ready to start capturing images. We will show you next how to take good retinal images. Today's portable fundus cameras, like Optomed Aurora, are technically equal to a typical tabletop camera. However, we do acknowledge that taking an image with portable camera is different compared to a tabletop camera.
Still, we do know that with proper training and some exercise and practice, one will learn to take good images. Para condiciones óptimas de imágenes, es bueno atenuar las luces y recuerda la importancia de la higiene adecuada. Primero, fijamos los siguientes parámetros. El paciente se utiliza para crear una nueva carpeta para las imágenes de cada paciente. El OptoRoller se utiliza para seleccionar uno de los 9 objetivos de fijación. El objetivo de fijación en el centro se selecciona para tomar imágenes centradas en la mácula. Optimate Aurora tiene una nueva función de autoexposición que ajusta el brillo automáticamente. El modo de enfoque se selecciona también con el OptoRoller. En este video utilizamos tanto el enfoque automático como el enfoque manual. Cuando se toma una imagen con Optimate Aurora, hay que prestar atención a la posición tanto del examinador como del paciente. Para obtener resultados óptimos, debe haber una alineación lineal entre los ojos del examinador, la cámara y los ojos del paciente. También es importante que el paciente permanezca quieto y cubra uno de los ojos con su mano. Cubrir, en lugar de cerrar el otro ojo, ayuda de dos maneras. Esto dilata la pupila que se está fotografiando y mantiene el ojo abierto más fácil para las imágenes. Sostenga la cámara con una mano y apoya el módulo óptico con la otra, manteniendo la mano contra la frente del paciente. Empiece a acercarse al ojo desde unos 10 centímetros de distancia. Hay marcos guía en la pantalla que son rojos hasta que la cámara está a la distancia correcta. Mantenga la pupila en el centro de la pantalla y acérquese hasta que pueda ver el reflejo de la retina que aparece grisáceo. Acérquese lentamente manteniendo la vista de la retina en el centro de la pantalla hasta que llene completamente el área de visión. Si es necesario ajustar el dispositivo, se recomienda hacerlo con la mano que sostiene el módulo óptico. Utilice solo movimientos muy pequeños ya que es fácil perder el objetivo. Si se pierde la imagen, basta con retirar la cámara unos centímetros y volver a alinearla con la pupila. Cuando los cuadros se pongan verdes, mueva la cámara aproximadamente un milímetro hacia adelante para conseguir la distancia adecuada. Cuando use el autoenfoque, presione el obturador hasta la mitad para activarlo. Un cuadro rojo aparecerá en la pantalla. El color del cuadro indica al examinador cuando la imagen está enfocada. Así que cuando el cuadrado se vuelve verde, la imagen está enfocada. Y la imagen puede ser capturada presionando el obturador. As we have shown here, taking a good image with Optimate Aurora is simple. One just have to pay attention to the camera settings and a few key variables when taking the image. Después de capturar la imagen, se puede hacer el primer análisis en la pantalla de la cámara. Se puede marcar el ojo izquierdo o derecho, hacer zoom o eliminar la imagen. Además de comprobar la calidad de la imagen, Optimate Aurora también puede proporcionar información instantánea sobre la calidad técnica de la imagen. La cámara muestra luces a modo de semáforo para comentar los posibles reflejos, nitidez y el brillo de la imagen. Echemos un vistazo a algunas imágenes de mala calidad y discutamos sobre posibles correcciones. A veces hay reflejos en la imagen. La ubicación del reflejo puede indicar la causa del problema. Es decir, la distancia de la imagen era demasiado larga si el reflejo está en la parte inferior de la imagen. Por otro lado, la cámara demasiado cerca si el reflejo aparece en la parte superior de la imagen. Los reflejos pueden evitarse en muchos casos prestando mucha atención a los marcos guía, centrándose en la posición estable del paciente y manteniendo la cámara estable durante todo el procedimiento de captura de imágenes.
La imagen puede estar fuera de foco. Para evitar esto, se utiliza el autoenfoque. No obstante, si el uso del autoenfoque no es una opción, entonces se puede comprobar manualmente el valor de refracción, que debe ser el mismo que el de la refracción del paciente. Además, se debe recordar al paciente que se fije en el objetivo cuando se toma la imagen. El brillo siempre debe ser ajustado, ya sea manual o automáticamente, basado en la pigmentación del ojo del paciente. Cuando las imágenes son demasiado brillantes u oscuras, se debe comprobar primero el ajuste de brillo. Además, las condiciones de la imagen pueden afectar, por lo tanto, es bueno atenuar la iluminación de la habitación siempre que sea posible. Cuando la imagen es aprobada, puede ser copiada al ordenador simplemente seleccionando Exit Preview. La imagen se transfiere entonces automáticamente usando la conexión inalámbrica. Si no utiliza las funciones inalámbricas, coloque la cámara en la estación de carga y la imagen se transferirá a través del cable USB. Now the camera is ready for the next image of the same patient or the next patient after creating a new patient folder. We have covered three key topics in this training: how to set up Optomed Aurora, how to take good retinal images, and how to analyze the images. Following the instructions given in this video will help you build confidence in retinal imaging. However, it is still very important to read the user manual, which contains more detailed information about the device and its use. We at Optomed hope that you enjoy using Optomed Aurora and trust that it will help you in your daily work. Thank you for your attention.